¡Hey! ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Anda que no tuvimos jaleo con los personajes de House of the Dragon en la temporada 1. Porque no me digas tú a mí que entre los saltos temporales, que de cada capítulo ahí te varían 20 caras. Porque si ahora creció este, que si el otro parece que está más grande, pero ¿por qué esta no ha crecido? Que si Criston Cole lo envejece. Y bueno, ¿qué me dices tú de la gracia que casi todo el mundo se llama igual? Que si Rhaenys, Rhaenyra, Viserys, Aemon, Aegon, Daemon, Chochaemon. Eso era para mear y no echar gota. Porque yo creo que mínimo te tenías que ver el capítulo 3 veces. La primera para más o menos ubicarte. La segunda para más o menos aprenderte las caras. Y la tercera ya puede decir, ahora me he enterado. La cosa es que ahora que ya más o menos pues estamos ahí asentaicos con lo que de verdad pues ya los personajes se han quedado quietos, no van a envejecer más, y más o menos pues ya los dominamos un poquitín, pues coche, qué buen momento para hablarte de personajes nuevos. De personajes que aparecerán en la temporada 2. Y concretamente te voy a hablar de 7 más 3. Y dirá, Fran, ¿por qué 7 más 3 y no 10? Pues ahora, al final del vídeo entenderás por qué ese más 3. Obviamente ni que decir tiene, este vídeo viene con algún mini spoiler, porque más o menos te voy a situar pues ese personaje y algo te tengo que contar de él. Así que si quieres llegar totalmente virgen a la temporada 2 sin saber nada de lo que te vas a encontrar, yo no sé qué mierda haces en este vídeo. Pero bueno, ya que estás, pues oye, regálame un buen like y suscríbete. Tú decides si ves el vídeo o no. La temporada 2 de House of the Dragon sumará nuevos personajes que serán claves, piezas fundamentales para lo que va a ocurrir en la Danza de Dragones. Y hoy, como te he dicho, te voy a contar los 7 más 3, que será ese más 3, que estoy 100% seguro y que tienen que aparecer sí o sí. Porque es que si no, puede ser que yo empiece a cortar cabezas de HBO. ¿Quieres saber cuáles son? Pues venga. El primero de ellos es Roderick Dustin. Este es un personaje del norte. Y es que ya se ha confirmado que en la segunda temporada pues veremos de nuevo a Invernalia. Y veremos pues al señor de la casa Stark. Y una de las principales fuerzas importantes del norte con la que de verdad ayudará a Rhaenyra será Roderick Dustin. Un señor que es un viejo del norte. Y es un viejo pues muy bien curtido. Porque él dirige y dirigirá en lo que es la Danza de Dragones un grupo de guerreros que, ojito a cómo se llaman, los Lobos del Invierno. ¿A que tienen nombre de grupo heavy metal? Pues no, pues son un grupete de soldados ahí un poquitín más bien tirando para viejos. El siguiente en entrar en acción, el segundo, será Adam Velaryon. Y a ver, en teoría debe aparecer como un nuevo personaje. Y es que te cuento la historia. Mira, los negros en el libro pues ya inician eso de lo de las semillas de dragón. Es decir, quieren buscar a bastardos Targaryen capaces de montar a todos esos dragones que ya han mencionado en la temporada 1 que están libres por ahí volando. Bueno, volando no están, están metidos como en las cuevas. Y serán llamados a ir a Roca Dragón cualquier persona que tenga ascendencia Targaryen, sea bastardo, sea lo que sea, que tú crees que eres un Targaryen, pues vente para acá. A ver si tienes huevos de montar a un dragón. Y Adam de Hull será uno de ellos. Porque a ver, según la historia oficial, Adam es un hijo bastardo de Lenor Velaryon. Parece ser que Lenor Velaryon, pues cuando se le acababan los gansos, pues se iba de putas al puerto. Y cuchín, qué mala suerte que una le salió ahí, pues que como que se le preñó. Esa historia no te la crees ni tú ni yo, porque todos sabemos las preferencias de Lenor. Pero esa es la historia que contaron. Pero cuchín, qué casualidad que Corlys, cuando se enteró de que tenía ahí un nieto bastardo, corriendo lo acogió, dijo, ay, que sí, que este nieto, que este es hijo de mi hijo Lenor. Hijo de mi hijo Lenor, ese en verdad era bastardo de él. Lo que pasa es que le quedaba muy bien decir que era bastardo del hijo muerto, para que Rhaenys no se le enfadase por la noche. Pero yo tengo la teoría de que como en la serie nos han dejado pues vivo a Lenor, espérate que se me ha torcido. Pues yo creo que directamente lo que van a hacer es que lo llamarán, le mandarán un cuervecito y le dirán, mira, vente de Gansolandia, que la cosa se ha puesto turbia y te necesitamos. Y él volverá, pues como un primo, un hermano, un vete tú a saber qué, que se llama Adam Velaryon. Pero que Adam no se llama, que será Lenor. En el libro, pues Adam monta al dragón Bruma. Que oye, que Lenor ya montaba al dragón Bruma. Así que todo encaja. El tercer personaje que tiene que aparecer ya sí o sí en la temporada 2, porque si no es que yo me mato, es del que ya te he hablado un montón de veces, de Daeron Targaryen. Este ya tenía que haber salido en la temporada número 1. Y se supone que está vivo, que está por ahí, que existe. Bueno, está por ahí no, se dice que está en Antigua. ¿Pero quién es Daeron Targaryen? Pues es el cuarto hijo de Alicent Targaryen y Viserys. Así que si Viserys ya ha cascado el billete, pues ya Alicent lo ha tenido que tener. Este chiquitín juega un papel muy importante en la Danza de Dragones. Además monta al dragón Tessarion. Así que yo quiero que me lo pongan ya en la temporada 2, pero ya de ya, y me expliquen qué ha estado haciendo todo este tiempo. A mí no me vayas a poner de repente al niño ahí y que yo me tenga que inventar la historia. A mí me lo explicas. El cuarto personaje que aparecerá en la temporada 2 y que yo me muero por ver es Hugh Martillo. La historia de este personaje más o menos te la conté en el vídeo de Vermithor, o Vermithor, el Vermi, ya que Hugh Martillo será el que en todo este tema de las semillas de dragón, de buscando nuevos jinetes para los dragones salvajes, pues será el jinete de Vermi. Este no te vayas a creer tú que es uno de alta cuna, porque más humilde no puede ser. Es un herrador y por eso se llama de apellido Martillo, bueno, de apellido no, de apodo, y se supone que es un bastardo Targaryen. Y ahora que Vermi está despierto, pues Hugh no puede tardar mucho en entrar en acción. El quinto personaje es Alys Ríos, y este sí que tengo un montón de ganas de saber quién va a interpretar
jugarla. Y bueno, de verla ni te digo, porque este personaje tiene salseo, turbiedad, tiene de todo, y va a hacer que la temporada 2 sea bueno. También te digo que ya deberíamos de haberla visto por ahí pululando en la temporada 1, pero no la hemos visto. Bueno, se perdona, porque su trama importante viene lo que nos va a contar a después House of the Dragon. Ali se supone que es una hija bastarda de Lionel Strong, padre de Harwin Strong, Dios lo tenga en su gloria. O sea que esta es medio hermana suya y de Laris, el de me gustan tus piececitos, me los enseñas, que tiqui tiqui ti. ¿Qué tú dices? Bueno, pues ¿qué tiene de especial una hija bastarda? Pues es que hay fuentes por ahí que dicen que de hija no tiene nada, sino que es más antigua, que es más vieja que Lionel, que lo único que le pasa es que es una hechicera que se mantiene joven bañándose en la sangre de mujeres jóvenes vírgenes. Una tía turbia de las que me gustan a mí. Y bueno, espérate, porque el salseo viene también, porque ¿sabes de quién es amante? De Aemon Targaryen. Tú imagínate lo que puede salir de ahí. Yo estoy deseando verlo. Dios los cría y ellos se juntan. A este personaje lo veremos cuando Harrenhal se ha tomado, ya que ella pues vive allí en Harrenhal. Se supone que es una hija bastarda, así que está allí. Pero que yo no puedo esperar. El sexto personaje que no va a faltar en la temporada 2 es Ulf el Blanco. Y no, no tiene nada que ver con Gandalf, porque este no es mago, es borracho. Este también se nos presenta allí en Roquedo Dragón por todo el tema de lo de las semillas de dragón. Y es que sí, se convierte en jinete. En jinete de ala de plata. Dragón que tiene también una historia súper chula, porque tenía un histeriazo con el Vermi, que dormían los dos dragoncicos acurrucados. Y es que cuando Vermi era el dragón del rey Aegerys, ala de plata era el dragón de su esposa. Y los dragoncitos también parece que tenían ahí como cosillas de amor. Que igual no, pero tú sabes lo que me gusta a mí, una histeria y un salseo. Pero que dormían acurrucaicos juntos ahí para darse calorcico. Tú dime a mí si eso no es amor. Ulf hará muy buenas migas con Hugh, que también cuchi, qué casualidad. El jinete del dragón Vermi con el jinete del dragón ala de plata. Si es que la historia se vuelve a repetir. Aunque no, la histeria no es máxima, porque Hugh y Ulf no acaban ellos todos ahí dándose, acurrucándose por las noches. Gansolandia no la visitan. Y estos dos, pues qué decirte de estos dos, pues que harán cosas buenas, pero que también harán cosas malas. Y no te lo cuento porque eso quiero que te sorprenda. El séptimo personaje también tiene que ver con las semillas de dragón. Y este personaje es nada más y nada menos que Ortigas. Una jovencita de 16 años, hija de una prostituta, prostituta de marca deriva, que parece que allí, porque eso es una islilla por ahí perdida, no hay prostitutas. Pues como puedes ver, putas hay en todos sitios. Y en Canción de Hielo y Fuego más. Esta se convertirá en jinete del dragón roba ovejas. Y lo que la va a diferenciar de Hugh y Ulf, que no veas tú la tela cada vez que hay que decirlo, dos nombres juntos, Hugh y Ulf, parece que me estoy ahogando, que se me ha quedado aquí un pelillo atascado. No te voy a decir de qué. La cosa es que este personaje estará involucrado en temas de salseo, en histerias, porque esta hija de la prostituta llega ahí para cogerse al dragón, pero que se coja al dragón literalmente. Y no es que tenga buen tema que te quemas con el dragón, sino que en quien pone el ojito es en Daemon Targaryen. Y tú sabes que a Daemon no hace falta que tú le pongas el ojito para que él te tire la caña. Que no hace falta que tú sepas que Daemon existe, que igual hasta te lo has tirado y ni siquiera te has dado cuenta. Daemon es así de eficaz, un máquina. Y Ortigas llega con sus 16 añitos y dice, pero este hombre ¿quién es? Como te puedes imaginar, a Daemon le van a salir ronchas por todo el cuerpo, porque se va a restregar con Ortigas, pero así, 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 así. La historia de Daemon y Ortigas, aunque te parezca así un poquitín, que tú dices, van a estar todo el día ahí, pum, 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 que no, que es súper bonita. Y tiene un final que yo espero que me cuenten ese final y que puedan modificarlo. Si has leído el libro, sabes a lo que me refiero. A que se cumplan los rumorcillos esos que había. Y ahora llegan los tres personajes esos del 7 más 3, porque sé que tú estás ahí corroyéndote diciéndote, Fran, ¿ya me vas a meter los tapices guarros? Pues no, no te los voy a meter. Los he mencionado, sí, pero no te voy a poner la canción, que igual tienes ganas, pues te esperas a otro vídeo. El más 3 significa que son tres personajes que ya te he mencionado en otros vídeos, que sabemos todos que van a aparecer, y que obviamente pues tampoco hay que dedicarle mucha importancia, porque es que ya tienen vídeos aparte. Dos de ellos son Sangre y Queso, que ya te hice un vídeo contándote la historia completa de Sangre y Queso, así que tampoco te lo voy a explicar aquí. Que como bien sabes, pues aparecerán y nos darán un momento épico de la temporada. Bueno, momento épico y trágico. Y el otro que queda para completar ese más 3 no podía ser otro que Cregan Stark. Si ya te he dicho que vamos a ver a Yaseris en Invernalia, ¿cómo no va a salir ese hombre? Si ya te lo he mencionado, te hice un vídeo sobre él. Pues obviamente estos tres se sumarán a los 7 personajes que te he comentado, pues pero quería apartarlos, porque esos 7 sí son nuevos, nunca te los he mencionado en el canal. Los otros, pues oye, pues ya son pues conocidos, son como el Vermi, solo que pues están por ahí todavía, no le hemos puesto cara y nos morimos de ganas. Estos 10 personajes entrarán de lleno a formar parte de la temporada 2, darán muy buenos momentos, nos darán también alguna que otra lagrimilla, momentos épicos, veremos cómo las alas de los dragones se despliegan cuanto esas semillas de dragón se monten en ellos. Y pues que decirte que la danza de dragones será súper importante y que estos personajes pues van a tener un papel crucial. Y que yo sé que tú, al igual que yo, pues te mueres de ganas de verlos. ¿Y a ti qué personajes de los que he mencionado te hace más ilusión ver? ¿Crees que hay otros personajes que yo no he dicho y seguro van a aparecer? Déjamelo por aquí abajito que quiero saber tu opinión. También por aquí abajito tienes todos los vídeos que te he hecho sobre House of the Dragon y los tienes todos ahí, así que oye, yo te invito a que le eches un vistazo por si un caso te has perdido alguno, pues oye, así echas la tarde. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado hasta aquí, hasta mi canal, hasta nuestro
canal hasta tu canal, es porque el destino lo ha querido así. Así que ya que estás, oye, ¿qué te cuesta regalarme un buen like? Suscríbete si no estás suscrito y actívame la campanita para estar enterado de todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.